Hola amigos, muy buenas noches. Ya no queda nada para que esto empiece, así que espero que estén listos para disfrutar de la emoción del balompié. Les habla Lama, acompañado como siempre de González. Hoy presenciaremos el primer encuentro de esta serie, el mejor de tres partidos. ¡Qué ganas tengo ya, Paco, de que ruede el balón! La verdad es que estoy deseando ver este primer partido de la serie. A priori creo que será un partido muy igualado. La afición ya corea los nombres del once titular. La táctica elegida por el míster es el 4-3-3, un sistema que exige, diría yo, de un gran rigor táctico a los jugadores de ataque, que tienen que moverse con mucha compenetración para poder asociarse. Vamos, Ruiz, con el 11 de los granotas. En la portería, Aitor Fernández. Mustafi formará línea en defensa con Martín El Pelado Cáceres. José Campaña jugará hoy junto a Bardi en el centro del campo. Y arriba estará José Luis Morales de inicio con Roger Martí. Oye, Paco, aunque el Levante es un equipo humilde, ha protagonizado grandes fichajes en su historia, ¿eh? Bueno, recuerda, Manolo, que aquí estuvo Johan Cruyff a principios de los 80 y luego repitió algo parecido fichando a Mijatovic en el 2002. Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro. El pase que puede salir de sus botas. Ese avance puede ser peligroso. Envío al área. A las manos directamente. No llevaba mucho peligro, la verdad. Sacarán desde la banda. Qué bien protege la pelota, esperando que llegue. Efectivos en ataque. Bardi. La defensa frustra el ataque. Roger. ¡Gol, gol, gol! Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. Ay, por favor, pero ¿cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición? La bronca que le espera a este no va a ser pequeña, ¿eh? Ante el marcador con este tanto 1-0. Jacobs busca descongestionar el ataque por el otro costado. El balón queda suelto, lo pierde. De Frutos. Todos cantaban el gol, pero no, ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate.
Bangura. Jacobs. ¡Qué espabila esa defensa! Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Jacobs. Balón al área. Parece que a este chaval le faltan vitaminas en la pierna. Y se va fuera el portero ni se ha inmutado. ¿Para qué? Estaba claro que no entraba. Así se corta una jugada. Mustafi. Campaña. Se disponen a sacar desde la banda. Falla por completo en el pase. De Frutos. Juega De Frutos. Campaña. Tiki-taka, tiki-taka. ¡Qué bien juega! Ojito que la puede liar. Va a enviar un centro sobre el área. Morales. Se lleva el balón con peligro. Esa jugada podría llevar peligro. ¡Atención, que el árbitro pita penalti! Está claro que es penalti y suerte tiene de seguir en el campo. Claro que sí, el árbitro no ha considerado oportuno sacarle la roja y era de expulsión. Si marca la brecha sería importante. ¡Gol, gol, 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 gol! Adentro, no le tembló la pierna. Los penaltis son una batalla mental y esta vez ganó el lanzador que engañó por completo al portero. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Jacobs. Ahí van en busca del gol. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Morales. José Luis Morales. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Ocasión clara de gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Aquí podemos apreciar que ese centro no iba nada mal y la defensa se le ha echado encima, pero ha resistido y ha rematado para adentro. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Jacobs.
Bangura. Buena entrada, consigue recuperar el balón. Bardi. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Oportunidad para centrar. Se fue por línea de fondo. Saque de portería. El pase es interceptado. Roger. Morales. Menuda oportunidad. Gol, gol, gol. Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. Llega el cuarto gol. Y aquí está todo el mosquero vendido, me parece a mí. Jacobs. El pase no le sale como esperaba. Bardi. Buen balón a la zona de peligro. Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Pero bueno, ¿qué ha comido este tío? Ya lleva 3 chicharritos. No habrá comido nada porque vaya hambre de gol que tiene. Y con este gol consiguen la manita 5-0. Bangura. Jacobs. El árbitro extiende los brazos. Bien hecho, veamos cómo acaba la jugada. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Parece que ahora se ha detenido el juego, le va a sacar amarilla. Había quedado en el aire, pero era bastante clara. Campaña de frutos. Puede centrar desde la banda. Balón arriba, puede haber peligro. Campaña. Banderín arriba, indica fuera de juego. Sí, estaba intentando salir de la posición antirreglamentaria, pero no le ha dado tiempo. Una lástima.
Jacobs. Se la pone al espacio. Bueno, ese dentro no le hace ni cosquilla al portero. Morales. Morales con el esférico. Roger. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Con espacio para centrar. Puede enchufarla. Bloquea el disparo. Falla el pase y lo recupera el rival. Los visitantes controlan la posesión. Ahí lleva un peligro. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. José Luis Morales. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Bangura. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Despejan el centro para curarse en salud. El cuero se acerca en zona peligrosa. Bloquea bien. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Parece que tiene la mirilla torcida. Ha dejado seguir el juego y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada para mostrar la amarilla por la dura entrada anterior. Nada que reprochar al árbitro, Manolo. Ahí va el comandante Morales. El pase es interceptado. Jacobs. Bangura. Intenta hacerse con la pelota. Atención, que el pase es robado. Ataca el equipo contrario. Bardi. El pase que puede salir de sus botas. Posesión de bola para el equipo rival. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Bardi. Bardi. Gol, gol, gol. La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla y ha acabado marcando con un potente disparo desde media distancia.
confirmando que el pescado estaba vendido. Pero menuda primera parte. Intercepta el pase. De Frutos. Juega De Frutos. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parada. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Ha sacado en corto. Prefiere retrasar. El balón cambia de dueño. Ordi. No duda ahí. ¡Qué gol, gol, gol! Marcó desde su piso. Mira que bien le pega desde tan lejos. Para acá. Parecía falta, pero deja seguir el juego. Sí que lo parecía. Falla el pase y lo recupera el rival. Cáceres. El pase no le sale como esperaba. Jacobs. Bangura. Se acerca peligrosamente. Tiene espacio para el centro. Buen balón a la zona de peligro. La para, pero sigue la jugada. Acaba con el peligro despejando bien. Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla, pero de momento todo va a quedar igual. Ahí está Aitor Fernández. Bardi. Cáceres. Campaña. Pase a la zona de peligro. El balón se pierde por el lateral. Va a enviar un centro sobre el área. Cuidadito que hay que mandarlo a la Quinta Avenida. No ha conseguido controlar el esférico. La bola se marcha y se da córner. La pone en corto. Entrega atrás para un compañero. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. Puede crear problemas si sigue avanzando. Envía el esférico al segundo palo. El centro sale de la zona de peligro. ¡Tremendo! Ese disparo es tan flojo como yo.
No consigue robar la pelota y será saque de banda. El pase es interceptado. Retrasa su posición para tocar la bola. Mustafi. Roger. Mete un balón en la zona de peligro. Roger. Puede marcar. Gol de los Granota. Ahí lo vemos de nuevo, como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo por encima de la portería sin pensárselo dos veces. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Allá va con ganas de comerse al rival. Bezo. Juega de fruto. Me gusta ese balón en profundidad. La defensa ha estado providencial. Y fulmina el ataque. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Parece que tenemos 4 minutos más de descuento. Yo creo que es tiempo más que suficiente para ver algún golito más, ¿no? Ahí lo tiene. Paró el portero. Bangura. Bardi. Roger. José Luis Morales. Pase peligroso. Bardi. Gran momento para recuperar. Mete ese balón al hueco. Despeja ese centro que podría generar peligro. De fruto. Roger. Consiguen un pequeño respiro concediendo córner. Balón en juego que saca al área. Se acabó la primera mitad, los dos equipos se retiran a los vestuarios. Van ganando muy cómodamente y por cómo están jugando creo que se merecen esa renta porque están siendo muy superiores al rival. Hoy están de dulce. Estoy deseando que arranque la segunda parte para seguir disfrutando de su fútbol.
Volvemos al asunto. Se inicia la segunda parte con el conjunto en la nota. Morales. Qué bien defendió esa acción. Jacobs. Buen pase filtrado. Desmarque mal ejecutado. Fuera de juego asegurado. Sí, en este caso el problema ha estado en el desmarque. Se ha hecho demasiado pronto. La pelota cambia de dueño. Buena posición para centrar. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. De Frutos. Morales con el esférico. Madre mía, este tío tiene rayos X. Pero su compañero no supo qué hacer con esa bola. A encarar la portería. No, no, ahora el contrario tiene la posición. Campaña. Buen balón a la zona de peligro. Roger. Y evita el peligro desviando el disparo. Y dice el árbitro que es mano voluntaria. Bastante forzado ese gesto. Bangura. Cambia la banda contraria. Bangura. Con espacio para el centro. No acertó y la pelota se va fuera. Martín Cáceres. Campaña. Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota. Roger. José Luis Morales. Qué bien el chicharro. Ahí está protegiendo la pelota, esperando que suban sus compañeros. Bloquea bien. ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Lleva la pelota buscando a alguien que la remate. Bangura. El jugador pierde el esférico. Puede avanzar sin problemas.
Creo que va a enviar un centro al área. Campaña. La podía dejar pasar ese balón. Vía libre por ese costado. Y ahí va el disparo. Se va por encima del travesaño. ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Roger. Horrible el pase que acaba de hacer. La está peleando. En mi pueblo, eso es de tarjeta. ¡A la tarjetita! A partir de ahora, cuidadito. Jacobs. Bangura. Chuta. Ahí está Aitor Fernández. Roger. Campaña. Le pega hacia puerta. Cualquier guardameta tiene un sexto sentido para balones como este. De aquí lo hemos comprobado. Sabía que ese balón no traía peligro y lo ha dejado salir. Casi amplían más aún su ventaja. En otra situación se lamentarían de este último fallo. Menos mal que van ganando cómodamente. Jacobs. Bangura. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. El colegiado pita falta y podría sacar tarjeta. El centro sale de la zona de peligro. Bangura. El balón cambia de dueño. De Fruto. Roger. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Trató de quitarse su rival de encima con un desmarque rápido, pero yo creo que se metió en posición antirreglamentaria. Parece que la arrancada fue muy repetida y no dio tiempo a darle el pase antes. Bangura. Mete un balón en la zona de peligro. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Ha
Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Buen saque, cuero al área. Se le va el cabezazo fuera. La verdad es que no lo ha hecho nada mal. Ha ajustado bastante bien el remate. Este colega no se escapa de la amarilla. ¡Ve tarjeta! Y gracias que es amarilla. Protege la pelota, despeja en el centro. Paco, se me hace muy raro que esta afición anime tan poquito como hoy. Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo, Manolo. Impide que sigan avanzando. Y esa bola se acaba marchando por el lateral. No era mala, pero iba demasiado bombeada. Bardi. El centro puede ser una buena opción. Bardi. Se está marcando y espérate que todavía querrá más. Tres veces grande, tres veces héroe. Triplete por todo lo alto. Yo me quito el sombrero ante este tío tres veces y las que haga falta. El partido cada vez está más desequilibrado. Bangura. Y se topa con el defensa. Nada más central, el mismo ya había visto que no llegaba. El pase no le sale como esperaba. Bangura. Jacobs. Bangura. Tiene espacio para centrar. Despeja en el centro para curarse en salud. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Bangura.
El Trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Centro despejado y pasa el peligro. Bezo. Puede centrar al área. De Fruto. Pasaba por allí, se la queda. Intenta aguantar la bola. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Balón raso al compañero. No quiere que nadie se la quite. No iba mal dirigido, pero demasiado blandito el centro. Bangura. Jacobs. ¡Qué gran visión de juego! Maravillosa demostración de reflejos. Entrega la pelota para Soldado. Menuda intensidad protegiendo el cuero. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Viene con peligro desde la banda. Fenomenal remañando esa pelota. Perdido la posesión. Bangura. Jacobs. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Entrega la pelota para Soldado. Juega de Fruto. Ojito que puede ser. Gol de la granota. Hemos repetido ese centro que acabó en gol. Y cuando tocó definir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. ¡Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles! Estarán deseando que acabe el partido. El defensor sorprende con esa entrada. Buena defensa. Puede seguir avanzando. Buena entrada y manda la pelota fuera.
Nadie le estorba, puede sacar el centro. Veremos si sale de esta. Jacobs. Busca un compañero en la otra banda. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Buen saque fuera del área. Y ahí muere el córner. Entrega atrás para un compañero. ¡Qué precisión en el disparo! De Frutos. Bardi. El pase no le sale como esperaba. El rival no puede con él. Roger. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. La pelota va a ser del rival. De Frutos. Intercepta el pase. Bangura. Atención, que el pase es robado. Mustafi. Bardi. Roger. Entrega la pelota para Soldado. La defensa de Barata al centro. Buen balón a la zona de peligro. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Bangura. Jacobs. Tienen que ir atrás a por el cuero porque arriba falta profundidad. Oportunidad para centrar. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Bardi. Roger. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Cartulina amarilla. Tanto como un limón. Toca para iniciar la jugada. Me parece que va a sacar un centro. La presión en ataque ha funcionado.
Centro con peligro al área. Cuidadito que hay que mandarlo a la Quinta Avenida. Puede atacar en solitario. Disparo desviadísimo que ni el portero lo huele. De Frutos. Menudo hueco le han dejado en la banda. Juega De Frutos. Ese avance puede ser peligroso. Se disponen a sacar desde la banda. Qué bien se gira para proteger el cuero. Soldado. Y le pega a puerta. Cuidado que continúa el peligro. Estabas en fuera de juego, colega. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Rebasa el defensor. Centro al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? Qué bien la han palmado. Falla el pase y lo recupera el rival. Supera líneas con facilidad. Gol de los Granota. Y otro gol más que sube en el tiempo de descuento, Paco. Mira que lo tienen ya hecho, pero aquí no afloja nadie hasta que no suene el cuchillo final. Termina el partido con un mal resultado para el equipo local. Bueno, está claro que han tenido un día para olvidar. El marcador lo dice todo. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Sobresaliente, Manolo. Sin duda ha sido quien ha marcado la diferencia en este partido gracias a sus goles. La defensa frustra el ataque. ¡Roger! ¡Roger! ¡Gol, gol, gol! Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. De Frutos.
Atención, que el árbitro pita penalti. Está claro que es penalti. Suerte tiene de seguir en el campo. Claro que sí, el árbitro no ha considerado oportuno sacarle. Si marca la brecha sería importante. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Ocasión clara de gol. Morales. Menuda oportunidad. Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. Uno, dos y tres. Se lleva la pelotita para casa. Ahí llevan peligro. Magnífica parada del guardameta. Hardy. Gol, 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 gol. Juega de frutos. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Hardy. No duda ahí. ¡Qué gol, gol, gol! Marcó desde su piso. Roger. Puede marcar. Gol de los granotas. Bloquea bien. ¡Qué reflejos tiene el socio! ¡Hardy! ¡Gol, gol, gol! ¡Hat-trick para el niño! Menudo partido se está marcando y espérate que todavía querrá más. ¡Ojito que puede ser! Gol de los granotas. Supera líneas con facilidad. Gol de los granotas.